Con 4.000 cartulinas de colores que simulan los píxeles, el artista Fernando Cuervo creó una reproducción a gran escala de un retrato facial del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Cuervo fue concepcionando la cara del padre de la patria basándose en el cuadro Artigas en la puerta de la Ciudadela que el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes realizó en 1884. El artista explicó cuál ha sido su trabajo en esta jornada. Estamos haciendo con cartulinas muy pequeñas de 7x7, son 4.000 cartulinas y lo que estamos haciendo es armarlo píxel por píxel. Con la técnica, una técnica muy antigua que es de mosaico, pero traía algo más moderno que es el píxel. Este homenaje a Artigas se hizo por dos motivos. Por un lado, como continuación de la conmemoración del aniversario 253 del general, que tuvo lugar el 19 de julio. Y por otro lado, por la promoción de la película documental Detrás del mito, que se estrenará a finales de este mes. La cinta habla del retrato que creó Blanes de Artigas y cómo ese retrato se volvió un ícono para el Uruguay.